Australiano, todo bien. Abrió el mundo, los saltos de conejito del portero australiano. Está Ronnie Fernández para abrir la serie de los penales. Silbato del japonés, acá está Fernández. Gol chileno. Ronnie Fernández para el 1-0. Intuye bien Abdul Manaf, pero el remate de Ronnie Fernández es demasiado violento. Está en ventaja Chile en esta definición por el tercer lugar en la Copa Kirin en Osaka, Japón. En la cancha del Gamba Osaka. Viene Jordan Pierre Ayew. Hombre que ingresó en el segundo tiempo. Vamos, zanahoria. Ya para Ayew. Sí, con Lorena, la media camonés. Está Jordan frente a la pelota, salta el zanahoria Sebastián Pérez. No tomó mucha distancia. Jordan. El Cherito. El palo de la mano derecha. Uno a uno. Hombre experimentado, estaba en dos mundiales. Veremos quién viene en Chile. Alarcón, ¿no? Acá está Tommy, acá está Alarcón. Silbato del japonés, Alarcón le pegó al medio y tapó. Y tapó Abdul Manaf. Lo perdió Alarcón. Se quedó en el centro del arco. Allí fue el remate de Alarcón que llevaba violencia, pero no tiene mayores inconvenientes el portero Abdul Manaf para contener el remate del volante chileno. Lo esperó, no eligió un lado el portero. 1-1, veremos quién viene. Me parece que es Mohamed. La tanda de penales, acá está el zurdo, le va a entrar Mohamed. 2-1. Tiene apenas 21 años, milita en el Ajax. Viene recuperándose una lesión. Se da por descontado que va a ser uno de los fijos en la nómina final rumbo a Qatar 2022. Mohamed Kudus. Viene Ben. Que se ha metido en los corazones chilenos. Un aporte de Pembroletón Díaz. Le pegó y es figura. El portero ha tapado dos penales. Fue al palo de la mano derecha. Adivinó Abdul Manaf. Así que 2-1 gana. John Dal Thomason va a ser el próximo técnico si es que se mantiene en el Blackburn Rovers. Ben Brereton Díaz, el cuadro inglés, cambió hoy de director técnico. Hay nuevo entrenador para la próxima temporada. Lo perdieron en Chile, Tomás Alarcón y Ben Brereton. Acá está Abdul Fatago. Toma mucha distancia al zurdo. Revienta el arco. 3-1. Han preferido, han optado por definiciones
muy violenta a los jugadores de Ghana para colocarse 3-1 con tres penales servidos. Se ve muy compleja la situación de Chile cuando va, como habíamos anticipado, los tres últimos, Gary Medel, a colocarse frente al balón. Vamos, Gary, le gritan. El pitbull frente a la pelota, silbato, acá está Gary, lo perdió. Tres barrados por Chile y Gana se queda con el tercer lugar. Alarcón, Brereton y Gary fallaron en Chile. Mala definición para Chile, miren cómo festejan los de Gana, se lo tomaron muy en serio, al menos en la definición a penales, no así en el partido. Terminó con dos menos el conjunto africano y considera que esto es, claro, una victoria importante de cara a su preparación rumbo al Mundial de Qatar. Nos vamos, gracias a todos los muchachos que estuvieron acompañándonos desde muy temprano, y a ustedes en sus hogares y en los lugares de trabajo. Vemos al ganador de las 100 lucas. Gracias. Buenos días.